Bueno, J. Crew nace en esta maravillosa isla, República Dominicana, provincia La Romana, barrio San Carlos, como ustedes pueden ver. Aquí estamos ubicados, de aquí somos y de aquí nacimos. Bueno, la música, yo recuerdo que desde pequeño sentí un gran sentimiento y una pasión por la música. Recuerdo que los tigres me daban dinero para que yo le cantaba. Me daban bolón, me daban galletas para que yo le cantara canciones de aventura, bachata vieja. Y yo creo que ahí inició todo lo que tiene que ver con mi música. Hasta ahora hemos ido desarrollando eso y estamos, gracias a Dios, desarrollándolo todos los días un chingo. Bueno, mi madre tiene un papel fundamental en la música, porque mi madre fue mi mamá, mi papá, mi todo. Siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí. Y en pocas palabras, ese ha sido mi motor de arranque y una de las uno de los motivos por el cual yo tengo que luchar cada día más por lo que yo quiero. Pets Music. Pets Music llega en un momento donde no había esperanza. Pets Music llega en medio de una pandemia. Conozco a Jaime Barroso, hijo de Don Pepe. Negociamos un contrato y estamos ya trabajando bajo el sello de Pets Music. Y nada, lo que viene es mucha música. Miren así, miren este estilo. Así. Me daban la 2, la 1 y media, la 12. Escribiendo. Y aquí de este pedacito salieron muchas canciones que ustedes van a poder escuchar. Y nada, esto fue parte de mi infancia aquí. La chelcha con los muchachos. Ustedes saben que ya muchos hemos crecido, muchos no están aquí, pero lo que estos muchachos hacen ahora, jugar topado, jugar pelota, jugar pitilla, brincar, saltar, joder, todo eso era lo que hacíamos. Claro, la gente de San Carlos activo, Ñaño RD en la casa, ¿qué es lo que es? Ya ustedes saben qué es lo que es, la parte. Gente busca cámara. Gente, ¿qué es lo que es? Este es uno de los causantes de que J.C. Crew hoy en día esté puesto en la música. La primera persona que me llevó a un estudio musical, mi dúo. El nombre mío es el de la Cruz y yo soy tía de Argelio. Tía madre. Tía madre. Sí, que siempre he estado al junto de él. Alias la viejita. Okay. Esa es la viejita. Siempre hemos estado juntos, siempre él ha estado junto con nosotros, siempre le hemos dado seguimiento. Y nada, como familia hemos estado bien empapados, como dicen. Entonces nada, y nosotros nos sentimos bien ahora porque lo vemos a él logrando su sueño. Que le estamos viendo por este tiempo, lo que no habíamos visto en tiempo pasado, pues lo estamos viendo por este tiempo en que él se está desarrollando muy bien en eso. Y nosotros como su familia, pues nosotros nos sentimos bien. El tiempo ha llegado. Y siempre le decíamos no, que dejara eso, que otra cosa y otra cosa. Y él siempre insistía y decía, no, lo mío es la música, y lo mío es la música. Hasta que al fin estamos viendo que verdaderamente la música es lo de él. Podemos verlo ahí arriba, eso es lo que era Ocean Music. Ahí fue donde yo pude grabar mis primeras canciones, donde yo tuve mis primeras experiencias en el ámbito musical. La encontré ahí, y ahí prácticamente salí. Y nada, ya ahora mismo ya no es un estudio, pero sí lo era. Ahí arriba, eso que se ve ahí, eso ahí arriba, eso era Ocean Music. En el futuro me veo siendo demasiado grande, logrando cosas que quizás muchos dirán que no lo iba a lograr. De aquí a 5 años yo me veo con mi música, si no está mundial,
me voy con mi música, por lo menos que la mitad del mundo ya sepan quién es J. Cruz o quién es Jay-Z Cruz.